Y bueno, gracias, como no haber cambiado de canal, porque ¿qué vais a encontrar? ¿Qué vais a comer haciendo zapping? Pues nada, porque realmente cuando estamos nosotros, somos los que os traemos pues lo mejor, lo más chulo, y que bueno, que ¿por qué estoy chula esta noche? Pues porque por cuarta vez he vuelto a conseguir una entrevista y mirar que tiene la agenda hiper completa, la tiene súper complicada, pero tengo por cuarta vez a José Naranjo. José Naranjo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, muy bien. José, tú sabes de que yo soy una presentadora. ¿Cuánto hace que nos conocemos? 2 añitos ya. 2 añitos, que me tienes contenta, por cierto. tú sabes que yo soy una presentadora así un poco mala, sí. Ya me conoces. Algo. Y aparte de que siempre me gusta verte, este pedazo banda de tíos guapos. ¿Cómo te llamas? Fran. Tú también eres muy guapa. Muchísimas gracias. Yo soy Diego. ¿Soy guapa, Diego? Sí, bastante, claro que sí. Muchas gracias. Gabriel. Soy la mejor. Gracias. Lo primero tengo que felicitaros porque el sábado pasado estuvisteis en la sala Slow en Barcelona, sí. Y como cada concierto que hacéis, arrasasteis. ¿Cuál es el truco? ¿Qué receta tienes para atraer siempre al público y para que el público no quiera de que nunca os vayáis del escenario? Porque yo eso lo he visto. Bueno, yo creo que también es las letras, el buen rollo que tenemos nosotros, ¿no? Somos, aparte de una banda, somos muy amigos y lo pasamos muy bien. Y eso al final se transmite hacia la gente, ¿no?, que viene a vernos, y hace que sea una parte más de la banda, ¿no? Y nosotros, ya digo, contentos con ellos, ellos contentos con nosotros y felices, ¿no? Yo, es la primera vez de que te conozco, a ti. Uh-huh. Y a mí es una pregunta de que sé que puede ser muy repetitiva, pero ¿qué es lo que se siente cuando uno sube al escenario, de que te están diciendo, ole, la madre que os parió, que queremos otra? ¿Qué es lo que sentís en ese momento? La verdad que es mucha gratitud y es muy gratificante, ¿no? Porque el cliché del músico es que, bueno, estamos siempre de fiesta, que si, ¿no? Que estamos ahí y hay muchas horas de trabajo, son muchos ensayos. A lo que decía José, ¿no?, que las letras y todo eso tiene un trabajo, y luego llevarlo al público, pues es muy gratificante que te valoren el trabajo. Y sobre todo, pues es el momento de fiesta donde lo disfrutamos, y encima eso, tenemos así una colla de amigos donde podemos disfrutar lo que nos gusta y hacer que la gente disfrute, ¿no? Yo creo que esa es la clave de todo. Yo no voy a negar de que quiero mucho, y además él lo sabe, lo quiero muchísimo. Para mí es un gran amigo, pero siempre lo he dicho, para mí es un maestro. Para mí eres el maestrito de la rumba catalana. Eres el maestrito de la rumba, de la rumba catalana. Yo lo que os quiero preguntar a ese nivel general, el pedazo concierto que disteis en La Farga, para las personas de que nos siguen en Miami, La Farga es una sala de que está en Hospitalet, en Barcelona, España, y es muy difícil de que esta sala se llene. Es muy difícil. Yo simplemente os puedo decir de que hace unos 9 años fui a La Farga a ver a Enrique Bunbury, y desgraciadamente la sala de La Farga no se llegó a llenar. Tú la llenaste. ¿Qué se siente? Porque es ver las imágenes. ¿Qué sentisteis en ese momento? Porque eso estaba a reventar. Bueno, tuvimos la suerte de tener a otro artista con nosotros, pero sí que bonito, claro, salir a un pabellón tan grande y ver ahí 5.000 o 6.000 personas es súper bonito, claro, es espectacular. Podías haber llegado a 7.000, ¿sabes por qué no llegaste a 7.000? Me lo imagino. Dilo tú. Porque no eché a Gaby y te traje a ti. Exacto. Claro, es que yo siempre... A ver, él se piensa de que yo le digo siempre que venga al programa porque quiero que me coja de corista. Evidentemente, una de las cosas de que lo invito al programa. Oye, vosotros chicos, si no estuviera aquí el jefe, ¿vosotros me cogeríais de corista? Eso está hecho. Tengo que hacer una prueba primero. O sea que... creo que no nos vamos a llevar. Ahora nos vamos a llevar bien porque
Estamos en directo, no sé si ahora serán las 11:15, 11:30 de la noche, porque no tengo el reloj ahí parado, pero vamos a fingir que nos llevamos bien aquí en directo, pero no te sepa mal que luego te bloquee en Instagram, ¿eh? No te sepa. Te puedo decir que tú serás la primera en probar, ¿eh? Ah, vale. rápido. Hay una cosa de que sí que me llama la atención. Yo me encantará música, pero yo soy una ignorante en cuestión de lo que son las guitarras, todo esto. Pero sí que has metido nuevas tecnologías, ¿verdad? Bueno, sí. Nosotros antes tocábamos con guitarras españolas y cajones y demás, y ahora pues hemos agregado a Gaby, han enganchado también la batería. Que me faltaba. Sí. Para el niño. Está enganchado con la batería, bueno, y él toca acústicas y eléctricas. Yo ahora me he hecho con una nueva guitarra, que es una Godin, es espectacular. El MIDI puedes tocar con trompeta, saxo, es una pasada, la verdad que es una pasada. Y luego, claro, nuestra música pues crece a la vez que vamos metiendo este tipo de tecnologías, ¿no? Yo cuando anunciamos de que viene tal, se viene José Naranjo al programa y tengo varias preguntas de seguidores, y aparte de que es curioso de que tenemos una seguidora tú y yo en común que se llama Jessie. Jessie. Entonces Jessie te mando un beso gordo. Sí, Jessie te quiere muchísimo. Sí, mira, ven los demás a sí, sí, te sí. Lo digo porque Jessie te quiere muchísimo y me ha dicho Jessie, dile por favor que nos diga qué es lo que nos trae este año José Naranjo. ¿Cómo va a terminar el año? ¿Qué nos trae en septiembre? Bueno, vienen cosas muy grandes. Ahora, de hecho, esta semana hemos terminado de montar nuestro propio estudio de grabación. Olé. Estamos muy contentos. De hecho, ayer terminamos de montarlo. Y ahora, pues, terminar el disco que estamos grabando y que lo presentamos en septiembre. Un disco hecho con mucho cariño, con un poquito de todo. Desde el pop a la rumba, a la balada. Y... te voy a contar. ¿Qué quieres saber? ¿El día? ¿La hora? ¿Pues dónde? Sí, yo más que nada quiero saber, total, solamente uno ven hasta Miami, ¿no? Chicos, ¿nos vais a invitar a la presentación del disco y es todo esto? Yo no es que me ponga chula porque no ven hasta Miami, ¿no? Pero es una manera de que te digan que sí, porque es que todo hay que decirlo, ¿eh? Que detrás de las cámaras a veces te dicen que no. Entonces, los decimos ahora. José, nos invitas de manera voluntaria, sin que nos vean. Sabes que me encantaría, pero bueno, no va a ser posible. Porque... sí, sabes que sí, que estáis invitadísimos, que esta casa es nuestra casa y que os espero ese día, claro que sí. Y no solo ese día, cuando queráis. Yo estuve hablando contigo, esto sí que, como estamos en directo, sí que pido por favor de que hoy en la otra cámara que tengo ahí en el suelo, de que esto lo grabe. Yo te pregunté el otro día, estamos haciendo un concierto benéfico el 22 de julio en Figueras para la Fundación Ariadna, y te pregunté si podíamos contar con tu asistencia. Entonces, ¿vamos a poder contar con José Naranjo y con la banda para la Fundación Ariadna? Sin duda, claro que sí. Claro que sí. Ya lo sabéis, podemos contar con ellos, pero ahora sí que voy a decir, ya podéis acordar, sí, ahora sí que voy a decir una cosa. El cámara de esto ya puede cortar esto. Ahora sí que voy a decir una cosa. Yo cuando le propongo a José, estamos haciendo un concierto benéfico, es para una nena que tiene una enfermedad, Fundación Ariadna, va a haber prensa, va a haber televisión, respuesta de José Naranjo. Y porque tengo el móvil, y os lo prometo que lo tengo chuchurrido, si no, con su permiso enseñaría la captura. Respuesta de José Naranjo. A mí me da lo mismo que vaya a televisión, a mí me da lo mismo que vaya a prensa. Yo, si puedo ir, iré. Esto sí. Quiero decir la generosidad de que yo incluso, ¿te acuerdas que te dije? Ya, pero yo es como amiga, ¿te acuerdas? De que
y él le daba lo mismo de que fuera a ver prensa, de que fuera a ver televisión, de que se une a varios artistas más, pero artistas que tenemos, bueno, yo creo que no se enfade los demás, pero que a ti te voy a sacar el último porque vas a ser el plato fuerte. Ahí en este concierto, ¿puedo salir de corista, José? Uf, buena pregunta. Más sí, que yo tengo un voto, el voto mío lo tienes. No, yo más que nada, porque menos mal que somos cuatro. Yo más que nada, José, porque fíjate lo que ha pasado, que mira que aquí hay presentadoras. Pues me han escogido a mí para presentar ese evento. ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí, José. Bueno, oye, pues déjame que me lo piense. Déjate lo que lo piense. Luego ya te diré. Tiene la llamadera. Déjame la, sí. Tiene incomodidad. Ya te llamarán. De todos los temas que estáis tocando ahora, ¿con qué tema te quedas? Uy, eso es una pregunta difícil. Porque cada tema tiene su esencia y cada tema es diferente. Pero si me tuviera que quedar con alguno, quizás sería el de Papel Mojado. Que creo que es uno de los que más llegan y los que más tiernos son cuando lo tocamos en directo, sí. Y hay una química muy buena con el público. Es que es muy bella. Además, yo que estoy enamorada de esta canción. Sí. La verdad. No, yo también me quedo con el tema. La verdad es que es un tema muy bonito y es muy bonito. Sí, un tema muy bonito y creo que llega a mucha gente. Igual yo entré a tocar con él por esa canción. La prueba que hice con él fue con esa canción y le dije que conmigo contara hasta el día de hoy. Ya llevamos un año y pico trabajando yo con él. Sí. Y chicos, que ha sido un placer teneros aquí. Siempre es un placer para nosotros. Ha sido un placer. ¿Y con qué temas nos vais a dejar? Bueno, vamos a hacer el temita del disco que va a salir ahora, que se llama Pondrás el color. Y un temita que no puede faltar, que te lo vamos a dedicar a ti, que es Papel Mojado. Ese temita, además de que ya es mío, porque tengo la suerte de que mi José siempre me la dedica. Os dejo con este pedazo de actuación en directo, en riguroso directo que vais a ver ahora. Deseo de que hayáis pasado una bonita semana y como siempre os digo, buenas noches, os dejo con esta pedazo banda, buenas noches chicos. Gracias. Y recordad, sed buenos y no salgáis feos. Hasta la semana que viene. Gracias.
Tengo palabras tristes en un papel mojado, de las lágrimas del corazón rompiste hace rato. Odio cada kilómetro que me separa de ti, cada mirada que se pierde cuando no estamos. Lloraré hasta dormirme, ya no sé qué me importa. Despertaré queriendo soñarte otra vez. ¿Dónde se fueron todas tus palabras? ¿Dónde se fueron los besos que me daban? ¿Dónde se fueron tus sentimientos? Fuiste tirando, lo fui recogiendo. ¿Dónde se fueron todas tus palabras? ¿Dónde se fueron los besos que me daban? ¿Dónde se fueron tus sentimientos? Fuiste tirando, lo fui recogiendo. ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? Ay, ¿dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? Estrella,
tu voz, dibujaré un corazón a media, pero pongas el color, pongas el color, pongas el color, pongas el color. Se lo lleve, mírame esta noche. Rómpeme en trocitos pa' que nadie se lo lleve. Mírame esta noche. Rómpeme en trocitos pa' que nadie se lo lleve. Rómpeme en trocitos pa' que nadie se lo lleve. Thank you.